Este es Jorge Alberto Soza, ex policía federal argentino y reclamado por las autoridades judiciales de su país como supuesto autor de varios delitos de lesa humanidad. Agentes de la Policía Judicial Española le han detenido en Valencia, donde vivía desde 1992 como fugitivo, aunque había adquirido junto a su familia la nacionalidad española. Soza está acusado de participar en 18 casos de detención ilegal, secuestro y torturas de personas acusadas de formar parte de células terroristas entre septiembre de 1975 y principios de 1977, cuando ostentaba el cargo de subcomisario de la Policía Federal Argentina y desempeñaba la función de segundo jefe de la delegación neuquén sus actuaciones se encuadran en los delitos denominados de lesa humanidad por lo que podría ser condenado a una pena de prisión que oscila entre los tres y los 15 años.